Llega la noche, sale la luna y empieza la transformación. Es cuestión de lógica. Vives en una ciudad con millones de habitantes y estos representan millones de posibilidades y también de contradicciones. Si ves un hombre vestido de mujer por la calle, se trata solamente de una de tantas variantes que abarca el travestismo. ¿Eres gay o solo te vistes de mujer? Soy gay travesti. Muchos de los travestis sí son homosexuales, pero también hay algo que se llama una parafilia transvesti, o sea, que hombres o mujeres que son completamente heterosexuales necesitan alguna prenda del sexo contrario para así llegar a la excitación sexual, pero no son transvestis. ¿Desde hace cuánto y por qué apareció Jennifer Smith? Apareció de una chiripada. Había un evento hace años en una disco en McAllen y teníamos amigos que iban y concursaban mes tras mes y no ganaban, y yo dije un día, pues el mes que entra yo voy. Y ahí fue cuando surgió Jennifer, de puros puntos y de pura loquera. ¿Por qué vestirse de mujer? No sé, era algo que me llamaba la atención. ¿Qué te hace sentir el vestirte así? Es mi dualidad. Yo de niño soy demasiado callado. Demasiado callado. De hecho, yo estoy en el antro y estoy callado, estoy apartado, me siento en un lugar y nadie me mueve de ahí. Pero ando de mujer y ni quien me pare. Yo ando brincando de mesa en mesa, saludando a todo el mundo, y así es mi forma de ser, es mi dualidad. Mira, mi experiencia, lo que a mí me han dicho, que es un estado donde ellos son quien quieren ser. Es un asunto de rebeldía, de aquí estoy, yo hago lo que yo quiero, así me manifiesto. Un asunto de protesta, ¿sí? De empoderamiento, ¿sí? O sea, sí. Como homosexual, esta sociedad les obliga a reprimirse porque no los aceptan o porque están obligados a estar en el closet o saben que van a ser rechazados. Una vez que están en personaje, se rebelan contra todo esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que les da satisfacción. Y aparte, es un arte. Entran en contacto con su parte femenina y quieren que todo el mundo la vea, quieren vivir ese rol. Antes me maquillaba mi pareja, y pues poco a poco fui viendo que me veía muy bien, y pues me gustó el hecho de que la gente volteara y me viera y que me dijera que me veía bien. ¿Cómo te defines? ¿En mi personaje o en mi vida? En tu personaje. En mi personaje soy súper desmadrosa, soy muy alegre, me vale todo, o sea, yo no me enamoro, yo no, ni me quieran enamorar con que qué bonita estás, que te pongo casa, que ay, jamás. Y juegan también a ver qué tanto te engañan. Y es para ellos un piropo maravilloso que un varón, otro varón, se trague esto de que son mujeres, ¿sí? Entonces, ser descubiertos también es parte de su juego. Y es sumamente divertido y también un asunto de rebeldía. Hay muchos hombres y muchos gays que están en contra de que otros hombres se vistan de mujer o de los transvesti. ¿Tú qué piensas de esto? Respeto con respeto, o sea, estamos peleando porque se nos acepte en una sociedad donde todavía hay discriminación hacia la homosexualidad, como para empezarnos a discriminar entre nosotros mismos, la misma comunidad gay, que también hay la discriminación entre nosotros, entre la comunidad, porque nos catalogan entre la vestida, la machorra, el afeminado, o sea, pero si estamos luchando por una igualdad con la demás gente, debemos de empezar a aceptarnos, o sea, somos un abanico de personas como la gente heterosexual. Habemos de chile, dulce, de manteca. Yo creo que no deben de perder el enfoque ellos en que todos están luchando, ¿sí? Para ser respetados, para que se construyan leyes, o sea, para que ellos tengan derechos igual que todos. Y yo creo que se pierde mucho tiempo en averiguar si se deben de vestir o no se deben de vestir cuando hay temas mucho más importantes, ¿sí? O si hay leyes que los protejan para que se casen o que se puedan adoptar. Entonces, así como nosotros en sociedad debemos ser tolerantes a su manera de expresar su sexualidad, yo creo que entre ellos también la tolerancia es la clave para que pues, puedan llegar a acuerdos y así juntos puedan conseguir más derechos, ¿no? Hay la gente también entre la comunidad que me critica, que por qué esto, que lo otro. Pero estamos luchando por porque nos acepten tal y como somos. ¿Cómo pides el respeto a las personas? Yo les pido el respeto, yo no pido respeto, sino que simple y sencillamente nos acepten tal y cual somos. El respeto se gana a uno a cómo se porta con la gente. O sea, yo no te puedo venir a exigir respeto a ti si vengo y te trato mal.
Y si te fijas, los transvestis tienen siempre un espacio, un setting. O sea, pueden ser que en la mañana estén completamente en su rol masculino y se van a trabajar así. Y en las noches o cuando salen, o sea, están en su personaje femenino. Pero verlos pasar en la calle, híjole, se arriesgan mucho a que la gente los agreda. Y pues para contestar tu pregunta, no creo que estemos como sociedad listos para darles la bienvenida, ¿no? O sea, para darles una acogida a la sociedad. ¿Te ofendes cuando te dicen algún insulto? Se las regreso. A mí si me quieres, si tratas de ofenderme, piénsale bien con qué me vas a ofender porque te la regreso. ¿Cuál es la ofensa más grande que te han hecho, que te ha lastimado o que realmente sientas que ha influido en tu vida? No, ahorita ya no me ofende nada. El hecho que me digan puto, maricón, joto, me río. Yo creo que también, así como ellos tienen derechos de manifestarse, de pelear, la sociedad también tiene derecho a que exista gente pues, que no esté de acuerdo, ¿sí? Porque eso es parte de vivir en sociedad, de vivir en una cultura, así nos regulamos. Y podemos estar a favor o no, pero siempre, siempre ser tolerantes, no agredir, ¿sí? ¿Eres feliz en tu vida? Sí, soy feliz, mi familia me acepta tal y cual soy, no tengo que dar explicaciones a nadie, o sea, soy feliz como soy. ¿Por último, cambiarías algo? No. ¿En mi forma de ser? ¿En tu forma de ser, en tu vida? No cambiaría nada. ¿Las personas que te rodean, la sociedad? De hecho, si volviera a empezar, volvería a hacer todo lo mismo igual. O sea, soy muy feliz con lo que hago. ¿Estás casada? No, estoy sola. Bueno, yo de mujer no. De hecho, no creo en nadie. O sea, mi otra personaje sí se enamora. Yo no. Yo no estoy para andar aguantando pendejos. ¿Solamente eres un personaje? Soy un personaje. ¿Te operarías para cambiar de sexo? Jamás. ¿Por qué? Me amo tal y cual soy. O sea, de hecho, mi vida diaria es de niño y esto nada más es por trabajo. De hecho, hay gente que me ha ofrecido que me pagan operaciones y depilaciones, o sea, pero no es lo que yo quiero. No me veo yo un futuro yo convertido así en mujer completamente. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer. Algo tiene el lado femenino en ciertos hombres que cuando lo experimentan, los atrapa y no los suelta. Como Jennifer, que disfruta al máximo esta faceta, esta dualidad. Yo soy Jennifer Smith Anderson y esta soy yo.